Hola, espero estén súper bien. Soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este video les voy a mostrar cómo hacer estas deliciosas galletas de chocolate que huelen súper, súper rico y estoy segura que les va a encantar porque además les vamos a enseñar a hacer esta cobertura de Royal Icing que también van a ver que está muy sencillo de elaborar. Y sobre todo también pueden bajar, recuerden que todos sus utensilios vamos a tenerlos de la Liga de la Justicia ahí en nuestro Face de Decorando Pasteles, así que corran a suscribirse también. Y también si ustedes tienen algún personaje favorito, comenten. Yo tengo dos personajes que me encantan de aquí. Entonces no sé cuál les encanta, pero al final del video les voy a decir cuál fue mi favorito. Así que chéquense para quédense aquí a verlo y pues vamos a ver cómo se hace. Así que vamos a empezar a decorar. Así que vamos a hacer estas galletas de chocolate que están deliciosas y por fin voy a usar mi batidora rosa, así que voy a darles el paso a paso. Vamos a poner 125 gramos de mantequilla que esté como esta, suavizada. Vamos a agregar 100 gramos de azúcar refinada blanca. Vamos a agregar un huevo. Paramos y raspamos hasta el fondo del tazón. Vamos a poner 250 gramos de harina con 50 gramos de cocoa. Lo vamos a combinar y lo vamos a agregar a nuestra mezcla que tenemos de mantequilla en la batidora. Nuestra masita nos quede en este punto que lo puedas tomar y no se te pegue en tu mano. Vamos a poner la mezcla en nuestro tapete y vamos a empezar a amasar. Y amasamos hasta que quede así. Con ayuda de unas regletas, que estas las consigues en decorandopasteles.com, o puedes poner dos palitos de madera aquí a los lados, un pedazo de papel siliconado o encerado y vamos a ponerlo arriba de nuestra pasta y vamos a extender. Las regletas van a hacer que nuestra galleta quede al mismo grosor. Y vamos a usar todos nuestros templates de superhéroes de la Liga de la Justicia que vas a encontrar en nuestro Facebook de Decorando Pasteles. Vamos a recortar con ayuda de nuestro stencil cada galleta con ayuda de algo que no vaya a cortar tu tapete. Preparamos una charola con papel siliconado o encerado. Y vamos a poner nuestras galletas en nuestra charola para llevar al refrigerador. Y nos llevamos a refrigerar nuestras galletas 20 minutos antes de hornear. Una vez que ya estén así duritas nuestras galletas después de refrigerar, nos las vamos a llevar a hornear a 180 por 12 a 15 minutos y listo. Y ahora sí vamos a hacer el Royal Icing, que va a ser el decorado que vamos a usar para las galletas y aparte está súper rico y le vamos a agregar para esto tres ingredientes que son súper sencillos de conseguir en cualquier tienda de repostería o los pueden mandar pedir por decorandopasteles.com. Y va a ser medio kilo de azúcar glass, 3 cucharadas de polvo de merengue y media taza de agua. Y de ahí vamos a poner colorantes y más agua según la consistencia que necesitemos para decorar nuestras galletas. Así que vamos a hacer. Agregamos medio kilo de azúcar glass, 3 cucharadas de polvo de merengue. Primero vamos a mezclar estos dos ingredientes juntos. Y vamos a agregar nuestra media taza de agua.
Paramos y raspamos todo lo alrededor del bowl para que nada se quede pegado. Y vamos a seguir batiendo de 5 a 7 minutos más o hasta que se opaque nuestro Royal Icing y se vea más espumosito. Y así te debe quedar. Cuando haga esos piquitos y se sienta firme, está listo para usar. Para dar color, vamos a agregar un poquito de nuestros colorantes en gel. Y mezclamos. Para hacer una consistencia más fluida, vamos a agregar un chorrito de agua. Y recuerda mantenerlo tapado con un trapito húmedo para que no se seque. Y ahora sí, vamos a marcar nuestras galletas como está hecho aquí. Y para esto cortamos nuestro template, que este lo pueden conseguir en nuestro Facebook de Decorando Pasteles. Lo recortamos y vamos a marcar con ayuda de un marcador comestible por toda la orillita para poder así tener nuestra margen para poder empezar a rellenar nuestra galleta. Con ayuda de una bolsita de punto o una duya con punta como esta, vamos a marcar todo el contorno y la orillita marcada en negro de nuestra galleta. Y con otra duya de punto vamos a rellenar toda la galleta. Pues ya terminamos nuestras galletas, están aquí, la verdad es que huelen bien, bien rico. Espero que cuando las hagan, pues luego me platiquen por ahí qué tal. Y el glaseado también, la verdad es que está delicioso. Y bueno, les comenté que les iba a decir mis dos personajes favoritos de la Liga de la Justicia. Así que uno creo que ya saben cuál va a ser, porque pues soy mujer y tiene que gustarme, que es este. Y me encanta la Mujer Maravilla. Y el otro es el de Batman. Creo que he visto todas las películas y la verdad es que me súper encantan. Así que este tenía que ser. Y hay otro por ahí que estoy segura que muchas mujeres van a entender por qué. Pero el de Aquaman se está volviendo uno de mis favoritos. Cuando vean la película, coméntenme si ya vieron y si también Aquaman les gusta. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Luego lo pongan en práctica. Y recuerden seguir nuestras redes sociales de Facebook para que chequen todos sus utensiles y cómo recortar pues las galletas. Nuestro Instagram, que por ahí subo muchas Insta Stories que espero les vayan a gustar, que estén decorando pasteles igual. Y pues aquí vamos a seguir con videos, así que comenten cuando tengan ideas. Estamos como súper abiertos a eso. Y les mando muchos, muchos saludos azucarados.